La reactivación de la producción del campo será una de las prioridades del gobierno federal, pues solo aumentando la producción de alimentos se podrá proteger a los mexicanos del aumento de los precios con respecto a los mercados internacionales. Así lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto durante la Asamblea General Ordinaria del Consejo Nacional Agropecuario. Que no falte comida en la mesa de las familias mexicanas es el primer requisito para cumplir nuestras metas de desarrollo en un clima de estabilidad política y social. Como lo expresé el 1 de diciembre, hace apenas 20 días, es indignante e inaceptable que millones de mexicanos aún padezcan de hambre en pleno siglo XXI. Por eso, instruí a la Secretaría de Desarrollo Social para que ponga en marcha en los próximos días, a principios del próximo año, en el marco de los 60 días que entonces anticipé, la cruzada nacional contra el hambre. Pero esa medida es solo parte de la ecuación. Como país tenemos que incrementar, y este es un punto muy importante de lo que México hoy necesita para hacerle frente al hambre de millones de mexicanos. Necesitamos incrementar nuestra producción de alimentos y reducir la vulnerabilidad del exterior a partir de la especulación de precios que se da a los productos alimentarios. El mandatario destacó que cambiará el paradigma del campo, pues la población rural no tiene por qué vivir en la pobreza, y dio a conocer que en su propuesta del presupuesto de egresos 2013 destinó más de 300 mil millones de pesos al desarrollo del campo. En el marco del Pacto por México, las principales fuerzas políticas del país se comprometieron, y aquí ya se señaló hace un momento, a cerrar filas para transformar el campo y hacerlo más productivo. Tenemos muy claro que el campo debe ser una actividad que detone mayor desarrollo y sobre todo sea una palanca para disminuir los niveles de pobreza. Como parte de la nueva política agrícola, explicó que se invertirá para lograr un mejor aprovechamiento del agua y se crearán seguros contra el cambio climático. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.